Hola amigos de Grupo Presente Multimedios, estamos ahora aquí de vuelta presentándoles al club de fans de Ale Luna, nuestra representante en La Voz México 2. Y bueno, ¿quién mejor que este club de fans para que nos platiquen un poquito más de cómo se va a llevar a cabo el apoyo desde Tabasco hacia nuestra representante en esta competencia tan importante? Y bueno, bienvenidas chicas a todas ustedes. Gracias, y platíquenos un poquito más de este club. Y bueno, ¿cómo va a ser conformado y quiénes son las personas que se pueden ir a agregar? Así es, bueno, primero que nada, pues muchas gracias a la invitación de aquí de Presente Multimedios por abrir este espacio para invitarnos a todas nosotras. Y pues ahorita somos poquitas, pero pues todavía faltan muchos, mucho más integrantes. Y bueno, pues este club de fans, más que nada, pues está hecho para el apoyo de mi hermana, para Alejandra Luna, que es nuestra representante ahorita en La Voz México. Y pues más que nada es una invitación la que estamos haciendo el día de hoy para decirles a todos los tabasqueños, a todos nuestros paisanos, que se unan a nosotros, que nos ayuden, que nos para que seamos mucho más. Que se vayan agregando, que ¿no? Que se vayan agregando. Ustedes, únanse a nosotras. Bueno, a nosotros, porque va a haber de todo. Y para que haya más apoyo hacia ella. En todo caso, pues sabemos que van a ellos van a necesitar mucho apoyo, más que nada, pues Ale. Para lo que son llamadas, boteo, todo eso. Entonces, para que sea más grande la porra, sea más grande el club de fans. Que pues eso yo no lo sabía, no lo teníamos. Bueno, yo no lo tenía contemplado, mi mamá tampoco, de que ya hay muchas páginas. Pero pues estamos muy contentos, muy emocionados de que haya sucedido esto, este fenómeno en las redes sociales. Y pues nosotros estamos muy contentos porque vemos que no solamente de parte de la familia, sino claro, también sí, de parte de gente pues desconocida prácticamente, pero que con mucho gusto ahí estamos y pues compartimos la misma emoción de apoyar a nuestra cantante tabasqueña, en mi caso pues mi hermana, que la amo muchísimo. Y pues estamos muy contentos y pues aquí me traje a todas las chicas de comunicación. Eso es muy válido. Bueno, y comentarle al público que pues esta cuenta de Twitter se llama Club Fans Ale Luna. Y bueno, todas las personas que pues son gustosos de las redes sociales y también los que ocasionalmente también se meten al Twitter, la pueden utilizar, la pueden buscar y agregarse y estar al pendiente tanto con Giovanni Jiménez, que es el presidente de este club de fans, como con Mafer Naranjo, que es su hermana. Sí. De todas las actividades que se van a estar gestando aquí en Tabasco en apoyo a Ale Luna. Y bueno, también platicar un poquito más aquí con algunas de las integrantes que, bueno, también, aparte que son amigas de Mafer, conocen también a Ale y, bueno, saben que tiene mucho potencial para, pues, dar un muy buen papel en la competencia. ¿Cuál es tu opinión en este aspecto? Pues, más que nada, apoyarla en, podemos seguirlas en Twitter, que es a Ale Luna Ox, ahí la podemos seguir, apoyarla en cuestión cuando vaya a hacer el segundo casting, que es donde va a quedar definitivamente, ¿no? Creo. Bueno, ahorita están más que nada, ya el último domingo que es el domingo ya que de audiciones. Casting, ¿no? Ya luego viene otra. Ándale, ya luego son, ya empiezan las batallas, que es donde van a hacer su segunda participación, y pues es donde se va a enfrentar a los de su mismo equipo. Bueno amigos, ya saben, no se deben de perder las batallas y sobre todo pues el camino que va a estar emprendiendo Ale Luna a partir de La Voz México. Y que bueno, todos los tabasqueños estamos al pendiente, sigan Club de Fans Ale Luna, la cuenta también Alejandra Luna Off. Y bueno, entérense de todos los detalles también aquí en Grupo Presente Multimedios, porque les vamos a traer muchas sorpresas. Continuamos.